Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal. Y el día de hoy vengo con la reseña del cuarto libro en orden cronológico de Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian. Ya estoy a mitad de esta maravillosa saga que es mi favorita, así que ya comencemos. Fue escrito por C.S. Lewis y fue publicado en el año de 1951. Esta edición que tengo está editado por Destino. Tiene 281 páginas y contiene 15 capítulos. Y bueno, les voy a comentar un poco de qué trata el libro y ahorita les daré mi opinión. En nuestro mundo ya han pasado un año desde que los hermanos Pevensie fueron a su primer viaje a Narnia, pero en el mundo mágico ya han pasado 100 años. Aburridos de estar esperando el tren, en la estación de trenes obviamente, los cuatro hermanos serán regresados al país de Narnia, que serán llamados a través del cuerno de Susan, como pueden ver, y fue soplado por Caspian, un príncipe que tiene como herencia ocupar el trono y ser el rey de Narnia, pero su tío Miraz ha usurpado el trono. Ahora el rey Miraz intentará asesinar a su sobrino, ya que ha nacido su primogénito. Entonces Caspian escapa con la ayuda de su maestro, o más bien que es un maestro mago, y se adentrará al bosque donde conocerá a muchas criaturas narnianas, como Trumpkin, Nikabrik y Buscatrufas, que lo ayudarán en esta aventura. Entonces los hermanos Pevensie y Caspian harán todo lo posible por derrotar al rey Miraz, y también con la ayuda de Aslan, el gran león. Ya iba a decir el gran rey león, pero el gran león. Y bueno, mi opinión acerca de este libro, la verdad la historia me ha gustado mucho. Los personajes que le han agregado a la historia como Ripichip, Trumpkin y Buscatrufas le dan un buen ambiente al libro. Es como si reemplazaran al señor Tomnus y a los castores del libro El León, la Bruja y el Armario. Los personajes principales, que son los hermanos Pevensie, toman su rol rápidamente ya que han madurado mucho. Aunque odié esos momentos en donde Peter y Susan no le creían a Lucy cuando ésta podía ver a Aslan. Era para que ya hubieran aprendido la lección y le creyeran al momento a Lucy, pero nunca fue así. Siempre fue al último momento o como si fuera ya el último recurso por hacer. Pero bueno, me gustan las regresiones que hacen al pasado y la forma en que regresan al presente es una técnica muy buena y no te confundes. El último capítulo es como si estuviera viendo la película y siento mucha nostalgia esta última parte, ya que Susan y Peter se enteran de que ya no pueden regresar a Narnia porque ya han aprendido mucho o crecido lo suficiente. Este libro me adentra muy rápido al mundo de Narnia, como lo fue con el primer y segundo libro. Y bueno, esa ha sido mi reseña y opinión del libro Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian. Más adelante haré un video con las diferencias que encontré del libro y la película porque son bastantes. Pero cabe mencionar de que las dos versiones me han gustado mucho. No olvides suscribirte a mi canal para que les lleguen más videos y seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en la pantalla. Nos vemos mañana en el siguiente video. Adiós.